Ocho docentes de la Unidad Académica de Minas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que laboran bajo el modelo de suplentes y tiempos determinados, tomaron las instalaciones de la unidad para denunciar posibles favoritismos dentro de la institución, ya que al inicio de este semestre no les fueron asignadas cargas de trabajo. El motivo de hacer esta manifestación es solicitar a las autoridades pues el respeto de nuestros derechos, ¿sí? Somos docentes ya de tiempo anterior, de más de 15 años de estar aquí impartiendo, y bueno, hay muchas irregularidades en este semestre de las cargas de trabajo. Entonces es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Que sea en cumplimiento a nuestros derechos, a todas las materias que hemos impartido, que tenemos antigüedad, tenemos el perfil, la mayoría de los maestros de aquí tenemos el perfil de mineros o de geólogos, y que bueno, pedimos ese respeto hacia nuestros derechos. No se nos dieron prioridad por la antigüedad y los antecedentes laborales que ya tenemos. Se brincaron esa parte asignando materias a otras personas, a otros maestros que no cumplen con el perfil, que no cumplen con la antigüedad. Nosotros, muchos de los maestros están evaluados en esas materias y sin más se las quitaron. Esto no es la primera vez, cada semestre hemos estado pasando por esto y ya es necesario que se arregle todo para no estar en la incertidumbre de si vamos a estar o no. Los docentes afectados señalaron que no desistirán hasta que el rector Rubén Ibarra pueda resolver la situación y que sus derechos laborales sean respetados, además de solicitar se convoque para que se ocupen las plazas vacantes siempre y cuando cumplan con el perfil académico que requiere la unidad. Aquí vamos a permanecer hasta que no se solucionen nuestras peticiones. O sea, ellos lo conocen perfectamente, vamos a estar hablando con ellos, pero sí, nuestra decisión está tomada de no retirarnos hasta que las peticiones, que son legales, no son ni ocurrencias ni mucho menos, simplemente se respeten. Esperemos, ¿no? Nosotros lo que más deseamos es ya iniciar, sobre todo porque los alumnos nos han estado buscando, acaban de irse, ustedes lo vieron, ¿sí? Y que no, pues quieren saber, pero ellos están de acuerdo, bueno, muchos, ¿no? Por la situación se les explica el por qué estamos aquí y bueno, están esperando también una respuesta para arrancar todos, ¿no? De manera como debe de ser. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.